no es válida. Es decir, propuesta. Esa propuesta se eleva ahora al Ministerio de Educación y Formación Profesional para consensuar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sí hemos de hacer siempre es consensuar el calendario con la ciudad hermana para que aquellos procedimientos, por ejemplo, de escolarización o tanto de secundaria, primaria y bachillerato como de formación profesional no coincida. Entonces, ahora mismo con esa propuesta que se ha hecho, se eleva a Madrid y Madrid ratificará si ese calendario es el definitivo o no.